etapa 9. Nos vamos a Santiago de Compostela. Desde acá, desde Sarria. Vamos saliendo desde el casco histórico. Ya para finalizar la última etapa de 110 kilómetros a Santiago de Compostela. Yo creo que ahí vamos a tener nuestro día de descanso también. Porque han sido días intensos. Todos los días pedaleando. Llevamos una semana, hoy completamos una semana pedaleando. Así que aquí vamos. Sarria. Adiós, Sarria. Adiós. Chao, Sarria. Cementerio y cementerio de Sarria. Una bajada del terror. Oye, el paso por Sarria es como la Sarria. Mucha subida, mucha piedra también. Hoy estamos acá en un caminito, un senderito muy bonito. Me encantan estos mensajes de los peregrinos que le colocan ahí. Para allá, no, mal. Dicen, para allá. Dice, no, mal. Y para allá porque uno cruza y miren, se van. Hay que irse por ese sendero. Es un camino antiguo, mal. Hay que irse por ese sendero, po. Para allá. Sí. En cambio, aquí está caminable, bici y todo. La Pauli haciendo su vandalismo. No me voy a ir con ni un sticker. Todos los stickers se van a quedar aquí. El bosque está muy húmedo, el bosque. El bosque. Y después de pasar una cuesta gigante de tierra, estamos acá arriba. ¿Estuvo duro? Estuvo duro. Y entretenido. ¿Y bonito? Sí, muy bonito. Pero si nos vamos con esas cuestas todo el rato, nos llegamos. La primera estampa de hoy, que es esta 12, tiene que ser bien. Bonito en el otro. ¿Qué fecha era la otra? ¿La de ayer? ¿Qué trae este caminito? La preciosa. Un bosquecito fuertecito de agua. Hola, buen camino. Oye, ¿se dieron cuenta que andamos los dos con la
camiseta de AB2CC. Día especial. Día especial. Porque hoy llegamos a Santiago. Nos vemos guapos, ¿no? Estamos pinteados. Estamos súper pinteados. Agüita estancada. No. Pantano. Está bueno el camino, ¿eh? Está bueno este tramo. Acá se ve una zona con muchos peregrinos, porque desde Sarria hasta Compostela hacen los 100 kilómetros. Muchos vienen a Sarria y hacen 100 kilómetros hasta Compostela caminando. Así que todo va más liviano. Conseguimos otro sello en el kilómetro 101. Hay muchos peregrinos acá comiendo. Están como comiendo, ¿no? Último día y lleno de peregrinos. Buen camino. Buen camino. La cantidad de peregrinos se ha duplicado el día de hoy. La Pauli no se quiso ir por la Eurovelo. Se quería ir por el lado Jacobeo. Y aquí estamos. Aquí estamos, miren. Llegando recién a la carretera. Conectando. Pero fue brutal subir por bajar por ahí. Aquí está Puerto Marín. La historia cuenta de que acá hay un embalse y el embalse, cuando se abrió, inundó todo el pueblo y el pueblo quedó bajo las aguas. No sé si se alcanza a ver las ruinas ahí del pueblo. Tenía que transportar todos los castillitos, todo. Todo y todo lo que era cultural. Lo movieron hacia el nuevo pueblo que está ahí arriba. Imagínense. Mira, la Pauli ahora va a querer subir esa escalera. No. Cuando dice Eurovelo, es Eurovelo. Sí. Te lleva. Te hagan los giles. Sí, te lleva el camino, sí o sí, siempre. Eurovelo es Eurovelo. Cuando dice el camino de bici, es camino de bici. Le dan nomás. Y cuando es peregrino, es peregrino. Puerto Marín. Mira, esas son las señales de la Eurovelo que decíamos. Eurovelo, esa es. Esa, Eurovelo, Santiago Compostela, por ahí. Esa es la señal. No hay que hacer inventos. Aquí nuestro sticker quedó al lado de Bike Wander. Hermoso. Sigue la Eurovelo, Norti. Mira, 89 kilómetros para Santiago. ¡Eso! No sé si le saqué de un estadio a esta chica o no. Ya. Y nos encontramos con nuestros amigos de Italia. Por fin. Estamos a camino a Santiago, así que ya está prometido. Cañón en Santiago. Eso. Ahí sí. Así que allá nos estamos viendo.
llevamos la mitad de la ruta de hoy, llevamos 60 y algo kilómetros, son 120. Buen camino. Ha sido sorprendente la cantidad de peregrinos que hemos encontrado, sobre todo hasta el primer punto de control. De ahí generalmente se quedan porque descansan, evitan el sol. Y este segundo tramo ha tenido menos peregrinos, pero a veces nos encontramos con demasiados. Así que súper bien. Imagínense que este año no ha venido la misma cantidad de peregrinos que años anteriores. Casi me mato. Que años anteriores. Imagínense ahora. Qué poquito. Ya los dejo, si no me mato. Aquí paramos mejor, ¿o no? Bueno, esta es la Pauli. Como les decía, este año vino muy poca gente. Por ejemplo, en una pasada normal de pueblo, en la entrada, este año habían registrado unos 200, 300 por día. Y antes de la pandemia pasaban 800 por día, 800 o más. Mucha gente. Así que yo creo que el próximo año acá va a estar muy lleno. Así que eso les quería contar. Y eso, adiós. Oye, acá estamos como a menos de 50 kilómetros de Santiago de Compostela. Y hay demasiado pueblito. La gente ya se siente, se nota las que vienen de muy lejos. Pero hay mucha gente también en este tramo que no lleva nada. Que lleva con muy pocas cosas y esa gente igual como que lleva como otro aura. ¿Saben qué? Ya estoy hecho papá. Estoy hecho papá. Ya los kilómetros ya me están pasando la cuenta. Pero aquí vamos. Agobiando. Lo bueno del bosque es que está súper fresquito. Siempre está fresquito. Hay unos pasajes por la carretera que de verdad dejan cocido. Además, con unas cuestas gigantes. Aquí estamos con la sombrita, fresquito. Hay repechos que son muy duros, pero son cortitos. Cuando uno llega al Camino de Santiago, llega a la meta, todos los peregrinos gritan Ultreya. Ultreya es una palabra, creo que de Galicia, que es para decir lo logré. Una parada técnica acá en Omezón. También tenemos un timbre. ¿Nos quedan? ¿Cuánto nos quedan? 25 kilómetros. 25. ¿Y aquí qué dice? Vamos, Santiago y Lugo. Nosotros vamos para acá, Santiago. Oh, María tiene barrita aquí, no me ha dado. Santiago. Te la he guardado. Tengo barrita, sí. Me queda otra. Una barrita sí. Necesaria, ¿no? Sí. Vamos a Santiago. Kilómetro 90. Y nos tocó un poco de pavimento. Por fin. Estamos a 17 kilómetros de Santiago. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Y nos tocó un poco de pavimento. De verdad que ya venía loco con los repechos en tierra. Eran muy duros. Así que aquí vamos. Me dan cuenta que después de estar pedaleando todos los días durante una semana, vamos a llegar a Santiago. Monte do Gozo. Para allá vamos, Monte do Gozo.
Creo que esta noche voy a dormir muy bien. Oye, ¿cuánto? Quedan 15. Quedan 15 kilómetros. 15 kilómetros. Los 15 kilómetros que vamos a quedar sin piernas. Quedan 15. Nos quedan 13 kilómetros. Nos queda súper poco, ha sido subir y bajar. Ya la última subida, les tenemos de sorpresa. Este es el momento más emocionante de todo. Así que hay que ganárselo. Así que ahí vamos, ahí vamos. De locos, de locos. Lo bueno es que está fresquito con los árboles, ¿no? 26 grados deben hacer. Ahí se ven. Como 20% esto, ¿no? Oye, estamos como a 2 kilómetros de Santiago. 2 kilómetros de Santiago. Ahí está Santiago. Estamos en Monte Dogoso. Esta es la parte más alta antes de llegar a Santiago Compostela. Y desde acá se puede ver la iglesia. Se puede ver la iglesia y hay una estatua de los peregrinos. De los peregrinos que la pueden ver desde acá. Así que allá están los peregrinos. Y Pauli va llegando a los peregrinos. Los peregrinos del Monte Dogoso. Acá la gente en Galicia habla una especie de portugués con español. No es portuñol, sino que es galego. Galego. Puede ser como gallego, pero es galego. Se pronuncia galego para ellos. Aquí están los peregrinos. Y allá está Santiago. Llegamos. Miren los peregrinos. Se sacan el gorrito porque están cerca de Santiago. Y a ver, tú y la peregrina, a ver. Vamos a ver a esta peregrina, a ver. Voy a sacar el gorrito. Sí. ¡Monte Dogoso! Ahí está Santiago. ¡Dogoso! Oye, esta es la representación de los peregrinos originarios. Y andaban con chala, bueno, con su gorrito, una túnica y un morral.
de un matorral. Y el agua la llevan en el palito. Tremendo. Tremendo. Dejé. ¿Eso es para el agua? Sí. Dejé mi sí, cintita de Carrión de los Condes. La dejé acá. Como una ofrenda. Sí. Para los peregrinos. Y allá está Santiago. Allá está Santiago. Ya se ve la catedral, miren. Ahí está la catedral. La Pauli por fin contempla por primera vez Santiago de Compostela, que está allá al fondo. Queda tan poco. Tenemos que bajar hasta allá. Tan cerca, pero tan lejos, ¿no? Nos queda muy poco. Oye, y detrás de allá de Santiago, mira esas montañas que están atrás y allá está Galicia. O sea, está, perdón, Finisterra, ¿no? Afírmate. Afírmate. Ya. Como que se me pasó el cansancio. Sí, menos mal. Sí, sí. Es la emoción. La emoción del momento. Escuchando a José Manuel Serrat. Así, ¿no? Caminante, no hay camino. ¿No? Sí. Sino que se hace camino al andar. Ah, me puse poeta, ¿no? Ya. Vamos, seguí. Continuar. Monte Dogoso, flechita. Flechita, flechita, Monte Dogoso. Hemos llegado a Santiago de Compostela. Hemos llegado a Santiago de Compostela. Estamos acá en la entrada, estamos pegándolo. Empezó la fiesta. Estamos pegando los stickers correspondientes. Vamos a ir al casco histórico ahora. Pero ya estamos acá en Santiago de Compostela. Y llegamos a Santiago de Compostela, desde Santiago de Chile a Santiago de Compostela. Por fin llegamos. Llegamos por fin. Después de una semana pedaleando desde Saint-Jean-Pied-de-Port, hemos llegado a Santiago de Compostela. Por fin. Acá en las calles no permiten andar en bicicleta, así que tuvimos que llegar caminando a la catedral de Santiago de Compostela, llegando por fin. Nos entramos por el portal, pero ¿dónde está? ¿Dónde está toda la gente? ¡Súbete nomás! No, Paulina. Pórtate bien. No hay nadie andando. Mira, no hay ni un pan. Y hemos llegado. Por fin llegamos a Santiago de Compostela. Estamos acá en la catedral. Estamos en el. Llegamos. Al punto final. Nada, a sellar la. Vamos a sellar la cartilla con el sello y listo. Y estamos. Finalizamos 1000 kilómetros de acá, ¿no? Hicimos 1000 kilómetros de ruta. Estamos acá por fin. La meta. Pero seguimos a Finisterra, ¿no? Oye, está toda la gente acá descansando. Estoy aquí ya con corazón vacío. Corazón vacío. Llegamos acá. ¿Y ahora qué? Eso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Dónde están las flechitas? ¿Dónde están las flechitas? Faltan las flechitas. ¿Dónde están las flechitas? Quedé sin meta. Quedamos sin meta, pero no. Se nos vienen próximas metas. Así que aquí vamos. Vale, espera, coge. Vamos a ver si nos entregan el sello. ¿Algún comentario?
Estamos aquí en la catedral de noche, se ve súper bonita. Y vamos a buscar nuestra Compostela después de haber terminado. Centro Internacional de Acogida de Peregrinos. ¿Y dónde la fila? Parece que ya. Vamos por la Compostela. La fila de peregrinos. Sí, bueno, estamos certificados de distancia. Sí, y esta es la Compostela. Y el nombre está en latín. ¿Qué les parece? ¿Bien o no? Lo logramos. Tenemos nuestra Compostela y además el certificado de kilómetros. Sí, desde Saint-Jean-Pied de Port. También vimos que los que no tienen su tarjetita también lo pueden llegar a llenar en el mismo momento, poner sus cosas. Y lo que nosotros nos preguntábamos, ¿y ahora qué? Porque la gente queda... Queda vacía. Ahí está. Acogida desde la escucha y el deseo de recoger la experiencia vivida y llevar al regreso a la vida cotidiana, porque uno queda ahí y ahora qué. Es cuando después que hace un ultra, quedas vacío. ¿Qué? Como que me levanto temprano aquí. Y ahora y tengo que volver a la vida cotidiana. Eso. Bueno, así. A enfrentar la vida cotidiana. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Souvenirs. ¿Y ahora qué? Los souvenirs. No. Aquí, kilómetro cero, ¿ves? Y estamos en el kilómetro cero. Me voy. Vale. Oye, estamos acá lleno de peregrinos. Estamos en el kilómetro cero de Santiago de Compostela. Está toda la gente feliz porque llegó. Entonces para allá, gritando Ultrella. Llegando acá a Santiago. Aquí está la catedral, la gente se abraza. Está emocionante. Gente en tándem. Ciclistas. Gracias. Eso ya estaban allá. Compostela. Estamos en la Catedral de Santiago. Tumbas de Ale. Aquí está la Plaza de Santiago, donde llegan los peregrinos. Mira la gente, güey, cómo va. Esa persona llegó ya recién. Pero miren los ciclistas, están llegando los ciclistas. Los ciclistas también. Llegan todos caminando.
No se puede andar en bicicleta acá en la plaza, así que por eso como que es todos como un llegan shock de caminando. realidad. Es un shock de realidad. Hay que llegar de pie para que no te arrepientas. Sí. Llegamos, llegamos. Y llegamos a Compostela. Aquí están los chicos. Así que por fin, nos reunimos de suerte. Siempre de suerte nos encontrábamos, pero ya estamos acá, por fin, ya para volver a nuestras casas. Bueno, nosotros seguimos, pero a sufrir. Así que nos vemos en Chile, ¿no? Nos vemos en Chile. Sí. Así que ahí estamos. Estamos en Santiago Compostela. Lo logramos. Estamos con un bajón gallego. Demasiado. Fue súper linda la ruta, fue súper intensa el día de hoy. Es súper parecido a todos los premios. Así que mañana les vamos a hablar más de la ciudad. Le contamos más detalles. El último video de cierre, conclusiones y recomendaciones. Para que lo vean. Mañana. Y porque nos gusta el deseo, nos gusta seguir. Seguimos aquí la prolongación. Y el timbre. El primer timbre. Vamos. Súper, vamos.